empieza abajo, empiezo con entera y no tengo que cortar la, la mitad para empezar. Empecé con la mitad. Solamente yo lo uso para, no para nivelar, sino para poner que todas las losas no queden con el vaivén solamente, yo no nivelo, porque la pared está nivelada, ¿entiendes? Muchas losas se despegan mayormente es porque no hacen esto. Primeramente hay que hacer esto, al juntar la losa, embarrarla bien para que el adhesivo o el cemento compacte con la losa, ¿entiendes? Para que pegue. Entonces ahora sí le ponemos la línea que lleva normal.
entera arriba.
Estamos viendo el maestro aplicándola. Estamos en eso. Solito ahí. Me dejan solo. No, tú sabes cómo es. Me dejan solito. Maestro, usted sabe que la gente está preocupada. Ah. Sí. ¿Qué pasó? Que cuándo es que va a estar lista la cabaña. Solo. Que si un año más, yo le dije que no. 2 meses. Que yo dije que está todo previsto para de 2 a 3 meses. Sí, que en agosto ya tiene que estar funcionando. Abierto hacia el sí, porque ya está vendida a un grupo estadounidense. Ah, ellos la van a alquilar. Sí, no, que está rentada ya. Entonces, ya está rentada. Sí. Ni siquiera la hemos terminado, ya está rentada. Para que tú veas, está estilo resort. Ah, sí. Tienen su reservación ya. Apartada. Sí. Pero que ya nosotros estamos dando los últimos toques. Aquí que se estamos un poquito atrasados, pero no es culpa de nuestra. No. Sino ya es por la parte. La parte técnica de. Sí. Ingeniero, maestro y el dueño, como sí. Que. No tienen una coordinación de trabajo. Ellos quieren todo esto terminado, pero no están coordinados. Si no hay coordinación de trabajo, no se termina. Aquí dándole un breve tutorial a los suscriptores de cómo poner una paredita de fondo. Sí, que, ya después que estaba ya pintada. Puse. No, y estaba pintada, entonces. Que no estaba previsto para exactamente. Eso. Exactamente. Se han hecho varias modificaciones. Eso es otra de las cosas que, sí. Que ha atrasado más el trabajo. Se ha modificado demasiado. Sí, y ya la pared tenía un primer. Sí. Entonces, tú no le puedes agregar cerámica a una pared que esté pintada. Porque entonces ya no va. Prácticamente es así. Bueno, ya hicimos el corte. Hace rato ya que está ahí el proceso. Thank you.
la mitad aquí, ya no va a la mitad. Como le sacamos 5 de aquí, ya hay que quitarle 5 aquí. O sea, ahora vamos en 25. Ya no vamos en 30. Voy a cortar el video aquí, pero va a continuar. Pero va a continuar ya cuando la pared esté completa hasta arriba, porque quizás tú no tienes tiempo para verlo hasta el final. Pero verás la pared completa y ya tú tienes más o menos de cómo hacer una pared. Y así quedó nuestra pared, mi gente. Gracias por llegar hasta el final del video. Gracias por su apoyo. Regálame un me gusta y un comentario y seguiré subiendo videos como este.